Eh, uno siempre lo tiene en mente, ¿no? pero hasta que no te ves en el cartel, pues no, no, te, no, no te ves de verdad. Bueno, eh, seguir con la, con la misma entrega, eh, con las mismas ganas, y, y bueno, eh, sé que ahora, al ser las finales, pues va a haber un puntito más de exigencia, pero. Es algo que me motiva y, y eso hará que, que saque la mejor versión de mí. Yo me quedo con... Bueno, la verdad es que las tres tardes han sido muy bonitas, ¿no? La primera porque fue el debut, la segunda porque fue en mi pueblo y la tercera porque eh, vi cosas que, que estaba buscando, entonces eh, no me podría quedar con una de las tres, pero eh, elegiría la de San Agustín también por, por eso, porque encontré cosas que, que llevaba tiempo buscando y, y eso la verdad es que, que hizo que me fuese muy, muy contento ese día. No me he puesto a prepararme mentalmente, ¿no? porque todavía lo tengo que asimilar, pero voy a ir con, la, con las mismas ganas, con la misma intensidad, quiero llegar a la final, quiero ser el triunfador y bueno, eh, el nivel está muy alto, pero como, pero no hay nada imposible. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Eh, Marcos del Rincón me gusta mucho como torea, eh, tiene un valor seco y bueno, eh, luego Pepe Luis, pues, ¿qué podemos decir de él? ¿no? Eh, con esa sonrisa y luego también con ese valor pues la verdad es que te lo pone complicado no la verdad es que eh, hombre si lo gano pues pues mucho mejor no pero si no lo gano pues nos acaba el mundo y, y esto es una carrera de de largo fondo muchas ganas intensidad eh, más técnica eh, pero pero sobre todo eso, eh, un Alejandro Chicharro con, con ganas y con hambre. Sí. Si ganaba el Circuito de Madrid, me tiraba por un puente. Así que, si, aunque, aunque no lo gane, lo, lo quiero hacer, pero, pero si lo gano, pues así tengo una.